A ti, silencio de la mañana, perfume del pensamiento, corazón del deseo, intención luminosa de la creación. A ti que levantas las caricias en flores y que eres la luz de la esperanza, el secreto de los labios, el diseño de lo visible. A ti te encargo lo que amo. Encargo a mis hijos que nasceram do amor que não tem carne, que nasceram del amor que não tem princípio. Laura, você estreia na literatura em 89 como Água para Chocolate, que foi seu primeiro romance e que traz uma característica muito forte, que é a sensualidade mexicana. Era uma coisa, pelo menos dentro da literatura, a gente sempre via a literatura mexicana como uma coisa mais heróica. E mesmo os seus republicanos, eles, eles têm uma certa sensualidade. Como é que foi trazer esse elemento novo à literatura? Bom, bueno, a mim me interessava muito como um discurso como, uma, como um voltear hacia a la cocina e ver o que é o que sucedia dentro ella. Porque yo pertenezco a la generación de los sesentas, que fue una generación que creímos que los cambios importantes, los cambios que iban a determinar nuestro futuro, se iban a dar fuera de la casa. Uno tenía que abandonar la casa e incorporarse a la lucha. Allí estaba todo por lo que valía la pena vivir y luchar y morir. Estaba fuera de la casa, no dentro de la casa. Y, y bueno, yo también por ser, por pertenecer a esta generación también, eh, me tocó vivir muchas veces el desencanto de muchos movimientos sociales y de muchas revoluciones que se generaron en el siglo pasado y que yo considero que, que no fructificaron, que no culminaron como se esperaba, se esperaba el nacimiento del nuevo hombre. ¿Y por qué no llegó ese nuevo hombre? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué de pronto las revoluciones al llegar al poder empezaron a repetir los mismos errores? O en mi, mi, mi mismo país, la revolución mexicana, que fue tan importante en su momento, con el paso de los años se, fue desvaneci se fueron desvaneciendo los logros de la revolución mexicana. Porque los cambios si, en el mundo público, si no van acompañados, de un cambio interno, no va a pasar nada. Es el hombre nuevo que ha cambiado por dentro el que va a generar una nueva revolución o una nueva manera de vivir. Entonces, para mí era muy importante en esa época, en, estamos hablando de los ochentas, decir, a, 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 eh, plantear, oigan, creo que nos olvidamos de un espacio fundamental. Eh, no podemos eh, radicalizar la lucha o separar la lucha y, 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 y determinar qué es solo allá. Este, tenemos que voltear y ver qué sucede. En la cocina suceden muchas cosas. Para empezar, es un laboratorio de alquimia y es un laboratorio donde uno está jugando con los elementos que conforman el mundo con el agua, con la tierra, con el aire, con el fuego. Ahí uno está eh, generando, son encuentros en las ollas, hay encuentros y uno con la emoción en verdad está, eh, lo que nosotros preparamos ingresa a los demás seres humanos y permanece por horas alimentando, no solo física y químicamente, espiritualmente. Hay una conexión y esta conexión de qué nos habla, de con quién dialogamos cuando comemos y qué tipo de comida ingerimos. Eh, situándonos treinta y tantos años después vemos que acabamos de pasar por una pandemia que a muchos de nosotros nos hizo regresar a la casa y muchos lo volvieron a hacer tuvieron que redescubrir qué pasaba en la casa y tuvieron que darse cuenta que a las personas que más eh, dañó o que estaban más vulnerables eran las que tenían su sistema su, este, su condición física comprometida los que tenían obesidad, los que tenían problemas de, de este, diabetes, etcétera, etcétera. Y esto porque era porque venía de una mala relación con la comida. La comida hace años que dejó de ser nuestra medicina, nuestro alimento verdadero para convertirse en veneno, para convertirse en aquellos que nos dañan, no solo a nosotros, sino a la tierra. Entonces sí, sí, desde entonces eh, eh, yo lo consideré, ahora de nuevo lo consideré importante y por eso hice la trilogía de cómo agua para el chocolate. El verdadero bienestar está ahí. No se trata de ir al pasado por ir al pasado, no, se trata de recordar de que todo lo que yo siembro va a dar fruto. Y, y he olvidado eh, que la siembra ahorita va a venir una crisis de, de granos eh, provocada por la guerra y, y cuáles son los países que van a que van a tener un papel fundamental Brasil entre ellos que, que tiene eh, 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 esta capacidad enorme de y el territorio para sembrar y y también yo creo que Ahí, en la tierra, en, lo que, en la forma en que uno eh, siembra, en la forma en que uno cosecha, en la forma en que uno comparte la siembra y la cosecha, ahí es donde empieza la política, ahí es donde empiezan los cambios. Ahí. Y entonces, bueno, como agua para chocolate, sí sucede en la cocina, pero está hablando de todo un universo alrededor. do ato de comer. Porque a cozinha, pelo menos no romance, ela é muito simbólica. Ela é quase que alquímica, né? Sim. O, a, a, a protagonista, ela reinventa as próprias receitas. As receitas, elas são readaptadas com aquilo que ela dispõe. As codornas feitas na pétala de rosa é um grande exemplo disso. É, agora, mais interessante é que a narradora é a sobrinha-neta dela, né? que tem uma visão do presente mexicano, mas que tem uma veneração muito grande sobre aquele passado que aparentemente era opressor, mas que ela demonstra que de certa forma é libertador pelas posturas que toma a protagonista. Houve essa intenção de demonstrar a fortaleza dessa mulher, né, dessa protagonista que é a força dela que medeia todo 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 o romance. Hubo también esa intención. Sí, por supuesto. El inicio de la novela, Tita, solo es el objeto del deseo de la mamá. Ella como ser humano no existe. Ella está ahí para cumplir una tradición familiar que dice que ella tiene que cuidar a su mamá hasta que se muera. En el transcurso de la novela, lo que yo intenté es ir convirtiendo a Tita de un objeto en un sujeto que toma sus decisiones. Y ella va a decidir en determinado momento, tiene que decidir entre el amor de John Brown, que es un ser maravilloso. Todo el mundo me reclama. este hago 30 años recibiendo reclamos de por qué Tita no se casa con John Brown. Tan bueno. Sí, a mí también me hubiera encantado que se casaran. Pero lo que yo quería decir era importante que ella... En determinado momento tiene que elegir entre John Brown o quedarse en su casa e impedir que la tradición castrante continúe. La revolución de Tita, la novela sucede durante la revolución mexicana. Pe ella no participa como su hermana eh, fuera de la casa, ella participa dentro. Pero su revolución consiste en decir hasta aquí llegó mi la tradición castrante no va a pasar a la nueva generación esa es su mayor aporte y ella se encarga de educar a esperanza como una mujer libre como una mujer que va a estudiar que va a ir a la universidad pero que al mismo tiempo ama la tierra y sabe sembrar y sabe curar con plantas y la, después su sobrina nieta que es la hija de esperanza que es la que es heredera del, del diario de tita ella va a ser la primera mujer que estudia química y ella va a recibir, por un lado, John Brown, el que es abuelo de ella, va a recibir toda la herencia de, la, de la, los Kikapus de esta tribu indígena y de la universidad, y hay todo un equilibrio entre el conocimiento ancestral y el conocimiento médico. Y ya ahora que convertí como agua para chocolate en una trilogía, el diario de Tita lo escribí realmente para que la gente sintiera que era el diario. Tienen fotos, cartas, está hecho a mano y yo tengo el original y es una edición facsimilar. El original se hizo a mano. Entonces sí, ese es el diario de Tita y ahí... Avanzo un poco más en la postura de Tita en la cocina, porque en el diario Tita vienen 20 años escondidos que no aparecen en Como agua para el Chocolate. Y ahí en esos años yo dije, ella se tiene que ver, haber dado cuenta eh, del poder, porque en la primera, en Como agua para el Chocolate ella tiene 15, 18 años, o sea, está muy joven. Pero tiene que haber llegado un momento de ella de madurez en que se tiene que haber dado cuenta qué estaba pasando con ella en la cocina. Y en el diario de Tita viene. Eh, ahí viene eh, toda esta relación un poco más allá, más profunda, en conocimiento de lo que sucede en la cocina. Y ya el, la novela con la que cierro la trilogía se llama Mi negro pasado. Y la protagonista es la tataranieta de los del rancho, pero ella no tiene la menor idea de qué pasó. Ella es gorda, tiene problemas con la comida, es un espejo de lo que pasa en nuestra época. Y entonces ella se va a ver forzada a entrar en contacto con el diario de Tita y el diario de Tita la va a conectar con este pasado. La abuela de ella es esa, la sobrina nieta. Entonces es toda una, ya la trilogía quedó como todo, toda la historia, una saga donde se aborda todos estos amores prohibidos, todo esto que finalmente y todo este conocimiento profundo que ha estado siempre presente y que es el momento de rescatar, como lo está haciendo. E neste momento em nossa sociedade. O seu livro mais recente, lançado no Brasil, que é O Lupita Gostava de Engomar, eu achei interessante essa tradução que foi feita para ele. mas enfim, ela também traz, ele também traz essa fortaleza feminina. A Lupita, ela se reconstrói nas narrativas, né? E curiosamente, o que a gente, no primeiro momento, lê como a antiheroína heroína ela acaba se reinventando, curiosamente, a partir também das tradições mexicanas. Como é esse diálogo seu, a sua literatura, com as mais profundas tradições mexicanas? Sim, sí, efectivamente, Lupita é um personagem que a mim me gusta muito. E, mira, também ela, ela, ela la bautizaram Lupita por la Virgen de Guadalupe. Eh, Lupita es una mujer que, que fue muy violentada, muy lastimada, eh, y es una mujer policía y es alcohólica. Y ahí el planteamiento de la novela, lo que yo intentaba eh, mostrar claramente es cómo nosotros eh, somos... Hijos, 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 hijos de generaciones de alcohólicos. ¿Y cuándo surge esto en la conquista? Antes eh, de la llegada de los españoles estaba prohibido eh, ingerir alcohol. Solo se hacían rituales por sacerdotes, porque era una manera de dialogar con los dioses. Y ellos estaban convencidos de que había un propósito en el mundo, para todo el mundo. Y, y que tenían que cumplir cabalmente con su propósito. Si se emborrachaban, iban a empezar a decir tonterías, a hacer tonterías, y se iban a olvidar qué tenían que hacer en el mundo. Entonces decían, no, el que se emborrachaba, decían este, ya no sirve para eh, el, lo que vino a hacer en, en este planeta, y los mataban a garrotazos. Entonces no había alcohólicos, este, pero cuando llega la conquista sí. Entonces la, la historia de Lupita es la historia, esta mujer, ella no tiene la preparación ni las respuestas eh, culturales para hacer este puente entre la tradición eh, prehispánica y la moderna, no tiene. Eh, pero la autora sí entonces pone, pongo breviarios que explican por qué seguimos repitiendo historias dolorosas. La vamos a ver eh, es un thriller, es una eh, ella es como mujer policía tiene que investigar un asesinato, pero es un pretexto para verla ella a moverse dentro de un mundo sórdido, violento, agresivo, eh, profundamente machista y ella eh, va a caer nuevamente en el alcoholismo hasta tocar fondo y sale a través de, se va a tener que refugiar en una comunidad indígena y es ahí eh, donde ella eh, recupera con un chamán esta... Conexión, porque yo estoy convencida que la gente que se alcoholiza o que se droga, que busca las drogas, es gente que sufre mucho, que le duele abrir los ojos. Y eso no lo contemplan los gobiernos. Es gente que está sufriendo eh, y que está buscando auténticamente una conexión. Más allá, tiene que anestesiar el cuerpo. para alcançar um pouco de paz. Então, isso é o que mostra, em grande parte, Lupita. E, este, e bueno, é, é, já não lhes dissemos o final, mas... O livro traz uma coisa curiosa, do ponto de vista da leitura da Lupita, que ela, aos poucos, ela, ela resgata o seu senso intuitivo e o seu senso crítico, sobretudo. Então, ela, ela passa de uma passividade intensa para um, uma uma ação muito efetiva. É uma construção também como a construção da protagonista do Como Água para Chocolate. Quer dizer, elas dialogam de certa forma, essas mulheres. Sim. Sí. Sim, sí, como não. Há um paralelismo entre eh, ser víctima e como deixam de ser víctimas. Há um destino ou uma condição que elas. dominaba, las aplastaba, pero ellas como son capaces, en base a la fortaleza, a un espíritu enorme, eh, logran totalmente dar un giro y adueñarse, elegir de nuevo y adueñarse de su propio camino. Y una característica muy fuerte de su literatura, la cuestión del, del, no es del misticismo, es, es... de uma leitura meio mítica do mundo, uma mitologia pessoal, né, baseada em toda a mitologia mexicana, claro, Quer dizer, que está muito presente na, na sua o imaginário muito muito enriquecido. Também você percebe isso na sua literatura? Sim, sí, claro, claro e, e pois pues, é parte de meu bagagem cultural. Eu Yo... Tengo la fortuna de haber estado muy en contacto con, con tradiciones y con eh, los guardianes de la tradición sagrada, por ejemplo, en mi país, porque sigue existiendo, no en libros, no necesariamente en libros, sino son tradiciones que se han ido pasando de generación en generación, que se pasan, a mí me llegaron muchas por parte de mi mamá y a mi mamá por parte de la abuela y de la. así se va haciendo esta, eh, esta conexión creo que también el ser el pertenecer a una cultura tan grande que tiene tan vivo el conocimiento no ha muerto con la conquista acabaron con muchas cosas pero acabaron con más que nada con aquello que veían con las construcciones, con ciertas cosas, pero con lo que no veían, no. Eso ahí sigue permanente, está ahí latente. Y hasta hace poco, por ejemplo, en las grandes iglesias, en los grandes monumentos también, los indígenas buscaron la manera de dejar su presencia y su conocimiento. Y de pronto se encontraron hace unos años ahí eh, cuando la Virgen de Guadalupe había una cruz grande en, en el atrio antes de entrar. Hace unos años se, casó, se cayó y adentro encontraron un ídolo. O sea, para ellos decía, OK, no se va a ver, pero lo vamos a poner y entonces a quien vamos a bailarle es también a él. O sea, sí, sí hubo un sincretismo enorme y hay esa fusión, eso es lo que somos. Hay toda esta fusión eh, de, de, de sincretismo religioso, eh, mestizaje gastronómico, eh, todo esto que se dio en este momento y que es de una riqueza maravillosa. Esconde muchas presencias, esconde mucha, mucho espíritu. Eh, cada platillo de nuestra cocina se generó también eh, eh, con estos este, conquistadores que llegaron y que querían comer. Eh, traían las, eh, los ajos y las naranjas y traían las especias y las pusieron y, y, y luego de aquí se llevaron para allá. Y es un, eso sí lo lamento mucho actualmente, lamento muchísimo que de pronto el comercio pasa ahora por las oficinas gubernamentales y que en migración se, se determine qué semilla ingresa a un país y que no, y cuál no, y cuál tiene prohibido ingresar ningún inmigrante debería ser ilegal ni ninguna semilla debería estar prohibida así es la, se ha dado la historia de la humanidad ¿Cómo es posible que yo no puedo llevarme una semilla de, qué le diré, de azaí a México? O este algo que yo quisiera llevar y sembrar, ya no puedo. Y viceversa, no hay manera. Y en ese prohibir y no prohibir, se han prohibido, se han muerto en los últimos 100 años el 70% de las semillas del mundo. Es una... Você mais novo livro do que eu vi, né? Você dá voz a Laura Esquivel, <laughs> não é isso mesmo? Quer dizer, como é esse livro? Um livro é um livro de memórias, mas não é bem de memórias, né? Ele vai mais além de ter um livro de memórias, né? Como é isso? Es, es, são reflexões. Este livro eu escrevi durante a pandemia, em uma página que se chamava Patreon, que es, que busca mecenas. Muchos artistas se quedaron sin trabajo, eh, poetas, músicos. Entonces eh, abrían su página de Patreon, la gente se suscribía, se convertía en mecenas y uno a cambio les daba un material. Yo a, cada mes subía una, un capítulo en inglés y en español y subía un audio narrado por mí misma y un video con lenguaje de señas. Cada mes, cada mes, cada mes. Y a los 13 meses decidí dar por concluido. Y, era, y es muy rico porque eran reflexiones de cómo creo que como sociedad nos fuimos equivocando. Eh, tomamos decisiones muy, muy equivocadas. Y les voy hablando, yo hablaba a mis eh, mecenas de las cosas que, que considero que eran muy importantes. Por ejemplo, los jóvenes ahora no pueden concebir que hubo un momento en que no, no había plástico. Yo sí viví en esa época donde no había plástico. Entonces, dice, ¿cómo se hacía sin una bolsa de plástico? Bueno, se utilizaba el periódico, se ponían ahí los jitomates, las cebollas. Este, era toda una concepción y organización del mundo Diferente, Era, eran comunidades donde todos se conocían, se ayudaban, se apoyaban. Eh, eh, voy narrando capítulo a capítulo, eh, voy transitando todas estas memorias colectivas de una comunidad que en verdad quiso vivir bien. Maravilla. Laura, muy gracias por su participación no en Leituras. Muito obrigado por essa entrevista. Não, graças a vocês, em verdade. Muitíssimas gracias por haver venido. Muito obrigado. Graças. <laughs>